Gracias. Bien. Okay. Good evening. Good evening, David, Jenny, Evening, teacher. and Julia. Good evening, good evening. Good evening, everybody. Good evening, Good good evening. evening. Nice to see you again. Ready for the class? Yes, ready. Yes, ready. Michelle. Only Michelle. Okay, guys, let's start the class. Welcome to this second section, second class. Yesterday we started about activities you do at your workplace. And we studied some, but we are going to have a review. Que review, un repaso, right? Review, repaso. And then we started a new topic for today. The new topic, but it's a review. Okay, la clase que vamos a ver hoy también es repaso.
Ustedes lo vieron en el módulo 1, hoy lo vamos a volver a ver. Vamos a volver a explicar así como fue la primera vez que explicamos en el módulo anterior. Y los nuevos, pues me imagino que también, bueno, nuevos en este grupo para mí. Pero en realidad el grupo es nuevo porque todos son del módulo 2, ¿verdad? Entonces, me imagino yo que el módulo anterior lo vieron, pero lo vamos a repasar hoy, ¿ok? Simple present, simple present. Okay. The topic is time expression for regular activities. Time expression for regular activities. But the time expression, remember yesterday, we studied every week, every day, every Monday, every Tuesday, once a week, once a day, twice a day, three times a day, etc. Okay, that's what we studied yesterday. And now we are going to include the time expression with simple present. And this is the review. The review, okay, you say the numbers. You say the numbers and you answer. What is behind the number? Okay, according to what I appear you in my in here in Zoom. Okay, the first is Rafael. I don't know why Rafael is always the number one. Okay, select a number here. Number one, teacher. Number one. Okay, here you complete the expression or the activity. I call clients. Every day. Every day. Excellent. 1 point for you. Thank you very much. For you. One. Okay. The next that appears in Zoom is Michelle. Michelle, select a number. Estoy tratando de escuchar, no escucho mucho. ¿Y podría apagar la música o no sé qué? Es que enfrente de mi casa hay una iglesia, entonces están ahorita con... Ok, pero me escuchó que le dije que seleccionara un número. ¿Qué qué? Seleccionara un número. Cualquiera. Yes. Number five. Number five. Okay, I read weekly. Esa es una actividad. ¿Cuál palabra le hace falta de la actividad que vimos ayer? I read a weekly. Read weekly. Report. Report. Excellent. Excellent. Report. Now you have your point. Okay. Select is David. David? Yeah, teacher. Select a car. Number three. Number three. You say two times or twice? What is correct? Two times or twice? Twice. Twice is correct. Excellent. You got your point too. Okay, next Thanks. Is Clara. Select a number, Clara. Number four. Number four. Okay, here we have every day. What you have to say is an activity. Organize meeting. Meeting. Uh-huh, complete. Every day. Every day, okay. Organize meetings every day. Point. Lucy, Yamilet?
Number eight. Okay, number eight. I don't know, but number eight was ready, right? Number one, number two, number three, four, five. Okay, it was a mistake because number eight is here, right? Number eight is here. Yes. Okay. Now you have every Monday. What you are going to complete is an activity, incomplete expression. I check my emails every Monday. It's okay. I check my emails every Monday. Okay, Marco, select a number. Number seven. Okay, what is that activity in the picture? In the picture, a ver. I don't know, teacher. I don't know, teacher. Any idea? Who wants to say this activity? Es un appointment letter. Está escribiendo con una máquina de escribir, bro. Ajá. What can be? No se me ocurre nada. Report. Quickly report. No. Say again the complete expression or activity. Activity. Ajá. No me acuerdo cómo era, teacher. Era quickly reports, algo así, creo que era, no es eso. A read weekly reports. Ajá. But quick, it's not read report. Because you know it's a machine. Sería. No, teacher. No. Any of you? Report. Read weekly yes. Report. Alguien lo está contestando, pero es que no lo escucho bien. Read weekly report. No, this is not because it's a machine. Save a letter. Ajá, write a letter. Ajá, very good, Jaime. You got your Thank point. No, hombre. Jaime es el recio. Ajá, Jaime es el bueno ahí. Ok. Next is Dania. Dania, tell me a number. Two. Number two. Okay, what is that activity? Call clients. Oh, Dania, sorry, but it's no call clients. It's no call clients. Okay. Another opportunity. Organize meeting. Exactly. Organize meetings. Meeting. You got your point. Okay, Alfredo. Select a card, Alfredo. Okay. Number nine. Number nine. Okay, what is that activity? A call client. I am afraid there is no call clients. Another opportunity. Okay.
No, no. Está como enseñándole algo, ¿verdad? No, no, no. Another possible activity that is according to the picture. Okay, Sí, estoy tratando. Who wants to participate? Visit clients. Visit clients. Very good. It's Jaime again. Yes. Jaime, you have 2 points. But here, because there doesn't permit me write. 2 points for Jaime. Maybe he's the winner. Okay. And next is I need to call this Julia. Okay, the number six, Julia, because it's the last. You say, what do you say? One time or once? Once. Okay, that is very easy. You got your point. Yeah. Very good. Okay, this is a review, guys. This is a review about yesterday. Okay, now let's see. Today, the vocabulary. Okay, every day we consider a vocabulary that is related to the class. This vocabulary is for the class today. Okay? I see your point, hardworking, absolutely, arrive, co-workers, get there. Okay, first, let's see what is the meaning. Okay, wait a minute, I'm going to share this in the presentation. Okay. I see your point, hardworking, absolutely, arrive, co-workers. Get there. What is I see your point? Okay, when do you say I see your point? ¿Se imaginan qué significa eso? Algo así como yo veo la presentación o el documento. Okay, wait a minute. PowerPoint. Okay. Veo tu punto, ¿verdad? Es como entender su punto de vista o algo así. Exactly, Jimmy. What happened? No sé, pero me dan ganas de decirle Jimmy, no Jaime, ya. También voy a inglés, porque mucho inglés está hablando. Okay, Jimmy, yes. It's exactly. Tu punto de vista, right? I see your point. Okay, capto lo que opinas, lo que piensas, tu punto de vista. I see your point. Wait a minute, pues. Solo voy a tomar un momentito porque quiero ver si ha venido Manuel para mandarle un mensajito si es que no está aquí. Ayer les comenté, ¿verdad?, de que si ustedes tenían alguna emergencia o algo, entonces comuníquense para ver cómo podemos resolver para que no pierdan los minutos. Veamos, Jocelyn. Sí, no está. Bueno. Ok, continue. Exactly, I see your point. Ok, what is hardworking? Trabajador. Exactly. When I say you are a hard working person, persona trabajadora, right? It's an adjective. Absolutely. What is absolutely? Absolutamente. Ajá, absolutamente. Exactly. Absolutamente.
Lo usamos para decir que está usted completamente de acuerdo en algo. Ok, absolutely, completamente de acuerdo en algo. Lo que alguien dijo, usted cree que es completamente bien o está de acuerdo. Ok. Arrive. Arrive in Spanish is llegar. Llegar, ok, llegar. When you arrive home. Arrive home, que okay, llegar a casa. Okay. What is co-workers? Compañero de trabajo. Exactly, you are co-workers. Okay, David is co-worker. Rafael is co-worker. Jenny is David's co-worker. Marco is, no, Marco is not co-worker, right? I remember. Lucy is Jaime's, well, sometimes I say Jaime and sometimes I'm going to say Jimmy. Okay. Luz is Jaime's co-worker. And Jaime is Luz's co-worker. Carlos is Michelle's co-worker. And Michelle is Carlos' co-worker. You are co-workers. Everybody, you are co-workers. Okay, what is get there? Because we have arrive and we have get there. What do you think is get there? Ir ahí. También es llegar, fíjense. Que there es llegar. Pero ¿cuál es la diferencia entonces en arrive and get there? ¿Cómo señalar algún lugar específico? Ajá, vaya, pero arrive es que usted llega a un lugar, pero llega porque llega de trabajar, llega de estudiar, tiene una cita, ya llegó, llega, pero... Get there es que usted anda buscando un lugar. Es de localización prácticamente. No es lo mismo. Porque usted, get there es que llega al lugar, pero porque usted anda buscando el lugar. O sea, anda buscando la dirección. Como get there a park. No exactly. No exactly. Not exactly. Ok, get there es llegar, pero que usted ha llegado, que dio con el lugar. Dio, así más en español, va más así coloquial, dio con el lugar. No es lo mismo llegar a un lugar que dio con el lugar, va. Llegar es porque usted llegó, lo citaron a un lugar, llegó a su casa, llegó a su trabajo. Pero get there es que llegó, pero porque dio con el lugar. Dio, andaba buscándolo y por fin dio. Entonces, ¿qué es de? Arribó, pero de una manera que andaba buscando la dirección o la localización. Ok, that is the difference. Ok, now everybody repeat, please. I see your point. I see your point. I see your point. Hard working. Hard working. Absolutely. Absolutely. Arrive. Arrive. Co-workers. 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 Get there. Get there. Carlos, can you say the words, please? Get there. Co-workers. Yes. Hard working. Absolutely. Arrive. Co-workers. Get there. Okay, I'm going to say that again. I see your point. Hard working. Absolutely. Okay, here don't say the E, only say tli. Absolutely. 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 Arrive, co-workers, get there. Say again, Carlos. I see your point. Hard working, absolutely. Arrive, co-workers, get there. Okay, thank you very much. Clara?
Clara, Clara, Clara. Hello, teacher. Say the words, please. I see your point, hard working, absolutely, are here, con worker, y queder. Uh-huh. Repeat, please, with me. I see your point. I see your point. Point, point, point. I see your point. Hard working. Hard working. Absolutely. Arrive. Repeat. Arrive. 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 Co-workers. Co-workers. Get there. Get there. Y Dania, Dania. Dania. Hola. Okay, tell me in Spanish what you understand of this. Okay, in Spanish, right? I see your point. What is? En español. Yes. No, no sé. Okay, I see your point is entiendo tu punto de vista, veo tu punto de vista. Okay. Hey, Dania, well, let me see, where are you? No lo localizo aquí en el Zoom. Yes, here you are. Okay, what is hard working, Dania? No, no sé. No sé en español. Trabajador. Okay. Okay. Trabajador. Trabajador. Persona trabajadora. Ajá, persona trabajadora. O tú eres trabajador, ¿verdad? Trabajador, pero que es como adjetivo, trabajador. Como adjetivo. Ok, hardworking person. Hardworking person. Persona trabajadora. Ok. And absolutely. Absoluta, no sé. Absoluta. Absolutamente. Okay, todas las palabras terminadas con li son mente. Okay, absolutamente. All right. Okay, everybody, everybody, okay, everybody. What is all right? Llegar. Llegar. Uh-huh. What is co-workers? Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Llegar. 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 Llegar tú. Okay. The simple present. The simple present. What is simple present? Okay. We have simple present. Simple present for third person singular. Okay. What is the third person singular? He. He, she, it. Okay, look at the examples. You say, he checks. He goes. He likes. Or you say, Dominic checks. Dominic goes. Dominic likes. Or you say, it checks. It goes, it likes. Okay, Dominique is like how you say she, right? The third person. Third person. And the third person in plural, what
What is the third person in plural? They. 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 ¿Qué dijimos que era they, verdad? They es como es la tercera persona en plural. Entonces, they es el plural de he, por ejemplo. Si hay varios hombres, es they. Si hay varias mujeres, they. Hay varias cosas, lugares. Todo lo que it representa es they. O sea, the plural of this is they. Okay. My co-workers, the employees, okay, because it's plural. Okay, you say in the plural, third person in plural, you say check, go, like. Remember that in the third person plural, they, you, use the base form. Vamos a ver si todavía se acuerda de algo de eso que expliqué. Y de lo que le explicó el profesor anterior, que era lo que, ¿cómo se llamaba a esta forma del verbo? Ok, Alfredo, ¿cómo dijimos que le llamábamos cuando se usaba así? Simple, no. No, creo haber perdido. Vaya, manejemos el término porque es el término que vamos a manejar. Infinito. What? Infinito. Infinito podría ser, pero infinito, acuérdese que infinito es cuando no se está conjugado. Y aquí sí lo tenemos conjugado. Lo tengo en apunte, la lengua, pero me olvidó. Ajá, tienen que saber, ese es el término que vamos a estar usando. Tienen que saberlo, tienen que manejarlo. Cuando yo hable de third person singular, es porque siempre voy a estar hablando de he, she, and it. Cuando esté hablando de third person en plural, es porque siempre voy a estar hablando de they. Pero cuando esté hablando de este verbo de esta forma, es porque voy a decir the base form, base form. Okay, the base form. What is the base form? Base form, por eso se llama base, porque es la forma base, o sea, base forma. Es como es el original, pues el verbo sin ningún cambio. No se le agrega nada, ¿verdad? Ajá, no se le agrega nada, es el verbo claro. Original, sin ningún cambio, entonces a ese le llamamos base form. Persona en plural. Entonces, cuando estemos con la tercera persona en plural, siempre vamos a ocupar el base form of the verb. Ok, y como le llamábamos aquí cuando ya tenía la S, también tiene otro, tiene su nombre. Y deben de manejarlo porque siempre así lo vamos a estar usando. No, don't remember. Okay. The singular form. The singular form can be, right? Yes, ya vamos por ahí, okay. The third person singular form. Third person singular form. Cuando yo les diga third person singular form of the verb, inmediatamente ustedes ya saben a qué me voy a estar refiriendo, ¿verdad? Al verbo con este cambio, ¿verdad? Es y es en y es en this case. Okay, this change checks, goes, likes. Third person singular form of the verbs. Base form, base form. Third person singular form. Okay, simple present, yes, no questions for the third person, singular and plural. Okay, for the singular, you have the auxiliary does. Does he check reports? Does she check reports? Okay, remember that yes, no questions, the answer is yes or no. That is the answer. And always you begin with the auxiliary
the auxiliary. In this case, the auxiliary of the third person is does. Okay, does for he, she, and it. Okay, you begin the question with does, with he, and she. And you begin the question with do, with the subject or personal pronouns, we, you, and they. You say, do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Okay, everybody, now we are going to practice pronunciation. Okay, repeat. He checks. He checks. He goes. He goes. He likes. He likes. He likes. Dominique checks. Dominique checks. Dominique goes. Dominique goes. It likes. It likes. It likes. They shake. They shake. They shake. My co-workers check. My co-workers check. Check. Okay. The employees check. The employees check. The employees go. The employees go. The employees like. The employees like. Does he check reports? Does he check report? Does he check report? Fíjense de que yo en esa en esas prácticas así cuando estamos practicando pronunciación ¿verdad? En español lo hago bien marcado, ¿verdad? Lo hago bien marcado, marcado quiere decir que lo hago bien como lento, como lento y a la misma vez exagerado. Pero lo hago así para que usted lo capte bien cómo es, ¿ok? Cómo es la pronunciación, también la entonación. Hay que seguir ambas cosas, pronunciación y entonación, ¿ok? La entonación aquí en estas preguntas va al final. Siempre les he explicado yo que en preguntas de sí o no, la última palabra se alza la voz, ¿ok? Se sube la entonación, ¿ok? Does he check reports? Does she check reports? Okay, repeat. Does he check reports? Does he check reports? Okay, repeat. Do we check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do you check reports? Do they check reports? Do they check reports? Okay. And what is the form of the verb here in the yes no questions? What is the form? Third person singular form or base form? Base form. Base form. Okay, base form. That is the how is the verb? The base form. In yes, no questions. Okay, now the rules. The rules for the yes, no questions. These are the rules. Okay, rules when you add the S. When do you add the S? For example, when you say work, you say works. Eat, eats, play, plays, swim, swims, right, writes. When do you add, okay, when you have the Y, Y, right, you change the Y for the I, and then you say study, studies, cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. And when the verbs ending in O, S-H, T-C-H-X,
es S, you are, y S. For example, you say go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Okay, do you see the rules? In the regular forms, you have do, does, go, goes, be, am, is, are, have, has. Okay, así a grosso modo se lo voy a decir. Piensen ustedes en la regla de cuando le van a cambiar la Y o cuando le van a aumentar el S. Y si no son estas dos reglas, entonces solamente el S. ¿Ok? Fíjense bien en la regla número 3. Si terminan con estas letras, el verbo en su forma base, base form, entonces usted siempre le va a agregar S. ¿Ok? Si termina con Y, entonces le cambia la Y por la I latina y le aumenta S. Así de fácil. ¿Okay? Y si no son estos, entonces solamente le la S. Ok, in the third person singular form. Now, exercise. The first exercise. Vaya, para este ejercicio los voy a mandar al breakout. Vamos a ver. Porque necesito de uniformar este grupo. Necesito uniformarlo, quiere decir de que todos estemos como... Permítanme, excuse me. Okay. Lo que necesito es que todos estén como ya más bien nivelados en este contenido. Ok. Vamos a ver, vamos a entrar. Ustedes van a hacer el ejercicio juntos, pero por favor, necesito que discutan. Necesito que discutan por qué van a ir poniendo eso. Que si es tercera persona, si no es tercera persona. Si lo van a cambiar porque van a aplicar tal regla. ¿Okay? Entonces quiero que también digan qué regla han usado. Y cuando regresemos al salón, yo eso les voy a preguntar. Que si van a usar la forma base o la forma de la tercera persona. Y si lo usaron la tercera persona, entonces qué regla aplicaron. ¿Ok? Teacher. Yes. No pregunta la... En la que pasó en el anterior, no, no aplica con Z, agregar ES, porque creo que no aparecía ahí. Sorry, wait a minute. Sí, ya verifiqué, sí, aplica. Sí, aplica. Ah, pero no aparece. Sí, no aparece, pero sí aplica. Si termina en Z también lleva sí. Eso. Ok. Sí. Eso. Ok. Vamos a ver cuántos estamos. Voy a hacer una verificación, permítame, porque como cuando hay oyentes no me pueden quedar juntos los oyentes. Jenny está en la clase participando. Yes, teacher. Bye. Entonces solo Manuelito me va a quedar de oyente. Él está bastante malo, Manuel. Como ahorita anda dando un virus, ¿verdad? A ver si a ustedes le dio hace poco. Teacher, I have a question. Yes. The first person, base form. Base form? The first person, la primera persona. Yes, el verbo base se form. Queda igual. Base form. Sí. Okay. Yes, only third person. Remember, only third person in singular. Y third person in plural. Uh-huh. O sea, siempre que estamos con he, she, and it, estamos
third person in singular. Okay, let me see the 17, 15. Yes, right. Four groups. Hello, guys. Veo que aquí están comunicándose en chat. Recuérdense que lo que les expliqué el primer ayer, de que cuando venían a breakout rooms era porque venían a trabajar en grupo. Ajá, la presentación se la he mandado en WhatsApp. En el WhatsApp está la presentación. ¿Alguno de ustedes la puede compartir compartiendo la pantalla? Hello. Bueno, entonces no me van a participar. Bueno. They check también sería, según lo que entiendo, también sería el mejor. Imagínese si es tercera persona singular. Ajá, tercera persona plural. Singular. Entonces le agregamos la. Hello, what happened, José Leonel?
José Leonel. Teacher, se me salió de la sala. Creo que me pueden ir a la, creo que era la Estoy viendo 7. Aquí bastante gente, pero no me contestan. Julia. Diga. Usted no estaba asignada en algún momento. Sí, en la sala 1, pero cuando quise meterme a WhatsApp para abrir el enlace, se salió. Ah, ok. ¿En qué grupo estaba? Para volverla a poner. En la 1, pero no estábamos participando tampoco. Ah, sí, en el que entré, que nadie me contestó. Sí. La verdad, sí, entonces lo voy a poner en otro, porque sí necesito que en los grupos me trabajen, me participen. Ok. Sí, la verdad es que sí, eso no estaba bien. En la ¿Alfredo? 7, creo que. ¿En la 7? En la 7, creo, ajá, creo que estaba. Sí, Creo. Es que no estaba, no había 7. Voy Ah, a pues ver no. en cuál me aparece, permítanme. En la que estaba David. Está Jaime. Sí, ellos dos están ahí. Ah, ok. Es la 4, vaya. Entonces lo voy a volver a asignar. Vaya. Vaya, entonces Julia la voy a poner, vamos a ver, en la 2. Jaime, que está otra vez reasignado, lo vamos a poner en la... José Leonel, lo voy a asignar a otro grupo. Vuelva a entrar para que lo pueda poner. Ah, bueno, lo voy a volver a poner, oiga. No sé si me escucha porque no me responde, pero le voy a... Ah, ok, ya leí el mensaje. Lo voy a poner en otro grupo, entonces. You play basketball one. Helps. Sería. Queda igual porque dice en este club la gente usualmente baila, dice. Entonces ahí solo dance, dance no.
Teacher. May I help you? Tengo una duda. Take care es cuidar o cuidado, algo así, ¿no? Ajá, take care es cuidar. Ajá, take care, las dos palabras. Entonces ahí solo sería takes care, la nueve. Ajá, exactly, because takes is the main verb. Ok, thank you, teacher. En la 10 llevaría, quiero ver. Sí. ¿Qué es Rarely? Yo creo que sí, es como el nombre de él. Rarely. Raramente, escasamente. Escasamente. John, escasamente. En la 9 no tenemos duda, este teacher. Ajá. No sabemos. Es un verbo compuesto, pero la base, el verbo principal es take. Entonces take. La S se le agregaría a take. Take. ¿Verdad que sí? Yes. Ok, y como es linda, es sí. Así, ¿verdad? Ajá, yes. Exacto. Ajá. Sí, porque es un verbo. John Rarely, John Chi. La 11, we like, creería que quede igual, porque we no es tercera persona, nosotros no es tercera persona, entonces ahí no llevaría cambio el verbo. Bueno, según como yo he entendido, ¿verdad? No sé ustedes qué dicen, ¿eh? Pero según yo he entendido, ahí el verbo no lleva el cambio, porque no es tercera persona. La forma del cambio del verbo se aplica solo en tercera persona. Sí, en singular, ¿va? Singular. Uh-huh. Por eso, si te fijas, la 15, la 12, la 10, la 9, la 6, la 5, la 4, llevan cambio los verbos, las demás no. Por eso no sea persona. Very good, David. Very good. Ok, thanks. Se lo voy a chequear yo ahorita y le voy a decir si está bien, ¿ok? Ok. Vaya, solo encontré dos problemitas. Vamos a ver, en la número 4, que el verbo es work. Como work. Ah, sí, es cierto, y eso no era ese. Uh-huh. Sí, es verdad, ni me fijé que le escribieron eso. Número 13.
¿Qué es la 13? Ah. Es con I. Ajá, y no llevaba S. Aumentado la S. Sí, correcto. Vale. Solo eso. Y todo está bien. Todo bien, ok. Thanks, teacher. Está el grupo, comprendió el grupo completo bien porque pusieron lo que pusieron. Yo sí, teacher. Jenny. Yes, teacher. Alfredo. Ahorita sí ya, pero sí me había perdido por lo de la tercera persona que me pierdo, pero sí yo me acordé que cuando habla en tone es como de he, entonces he y it son terceras personas, entonces sí, allí me estaba perdiendo. Ok, vaya, están listos entonces. Como son 15 ítems, voy a dividir como en cuatro grupos, voy a pedirles que expliquen cuatro cada grupo. Ok, okay. Primera persona en singular. Hello, hello. Okay. Hello, teacher. I want to check if you are correct. Okay. Okay, it's correct. It's clear, guys. The topic. Jocelyn, is clear. Yeah. Okay. Cuando vayan al salón principal, van a explicar cuatro. Okay, cuatro. Como son. Okay. Bueno, ustedes como solo quedaron dos, le voy a poner solo las primeras tres. Okay. Okay. Que segundo. Entonces, si es I break, es como torneo, pero. Yo creo que sí. Creo que es. Y yo lo he estado copiando también, porque igual. Ok, guys. Está en el manual, ¿verdad? Guys, I want to check if you are correct or no. Check, please. Okay. Okay, vaya. ¿Está claro por qué es que quedaron los verbos así, Clara? Una porque por las reglas de que digamos en la primera donde dice usually habla de una persona, I am, entonces no se le agrega nada, solo el co. Igual en day es plural. Pero igual no se le iba a agregar ni ese ni nada porque no, ya le digo. Porque no está en tercera persona. Sí, no está, vaya. Solamente eso quería saber para poder cerrar ya la sala. Espérame, ¿quién más está aquí? ¿Carlos?
Yes, teacher. Claro, ¿por qué usaron los verbos así? No, todavía tiene dudas de cómo usar los verbos. Quiero ver. Tal vez en las 7 sí tengo una duda, teacher. Ajá. Ahí es Marta and Kevin. Uh-huh. Ahí es plural, ¿verdad? Sí, es plural. Pero según estábamos viendo ahí, el verbo se mantiene en su forma base. Yes. Es como they. Uh-huh. Uh-huh. Correcto, pero tal vez solo por comprensión que el inglés este, digamos, a mi criterio debería cambiar el verbo, ¿verdad? Porque pero usted no, cree que como es plural, el verbo también debería ser plural, así. Correcto, ¿verdad? Correcto. Según la lógica, diría yo. Ajá. Hágase de la Real Academia de Inglés. Pero como por la regla. La propuesta. Ok, en José Leonel. ¿Hay alguien más acá? Sí, José Leonel, ahí está. Ah, pero todavía está de oyente. Es que él estaba de oyente y quizás todavía está de oyente. Vaya, entonces ahí nos quedamos. Está bien, ¿cómo lo hemos aplicado? Yes, ¿verdad? Yes, yes. Okay. El micrófono, teacher. Sorry. The group number one is Jocelyn and Lady, number one, two, and three. The group number two, Dania, Erika, Julia, and Luz. Marco. Sorry. I don't know what's. Maybe the flu. The number four, five, six, and seven. And the group number three, that is Carlos, Clara, Jose, and Rafael. Eight, nine, ten, and 11. And the group number four, Alfredo, David, Jaime, and Jenny. The number 12, 13, 14, and 15. Okay, begin the group number one. If you want, share the screen and explain, it's better. Group number one, Lady and Jocelyn.
Okay, la primera, el le pusimos go porque es en singular. Ajá. Yes. Continue. La segunda, they visit us often. Lo dejamos en basic form porque ya estábamos hablando en plural. Exacto, Yosemin. And the number three. La tercera igualmente es basic form because estamos hablando de una sola persona. Ajá, segunda persona. You es segunda persona. Okay, second person. Second person. Yes. In singular and plural, remember. Okay, thank you, lady. Continue the group number two. Kind of quickly, please. The group number two. Todas las vamos a decir, teacher. No, you the number 4, 5, 6, and 7. Only explain. Ah, los números dijo de las oraciones. Va, espérame. Number? You four. Explain the number 4, 5, 6, and 7. 4, 5, 6, and 7. Yes. The group number. And the number 4. Usamos. Can you show me the screen? Can you share the screen? Sí. Ajá, teacher. Leo las oraciones. Explain, explain. Explain. Number four. In the number form. Nosotros usamos la, aquí sí usamos la forma para la tercera persona en singular, porque era Tom. Tom works every day. Tom trabaja todos los días. En la número 5, sí, igual usamos la forma de tercera persona en singular y modificamos el verbo. He always tells us funny stories. And the number 6, she, igual, volvimos a usar la forma del verbo, helps. She never helps me without that. El número 7, Marta y Kevin. Aquí tuvimos un poquito de dudas, teacher, porque no sabíamos muy bien si era tercera, si era... Pero al final nos decidimos por dejar el verbo en su forma original. No sé si está correcto, teacher. It's correct, but it's in plural. Tercera persona plural. Sí. ¿Está en plural? Usted sabe que es la forma base, ¿verdad? Siempre la forma base, ¿ok? Ah. Número 7 dijo nada más, pa. Yes, yes. Okay, stop and continue group number 3. I am number 3. Yeah, share the screen. Okay. Eight, nine, 10, 11. Eight, dance. This is club people. People se mantiene el verbo tal y como es. Linda, take care. Is she second person singular? No. Y takes care. Pareciera como que son dos verbos, ¿verdad? Pero la fuerza mayor la lleva takes. Es un verbo que... compuesto. Un verbo compuesto. Ajá, un verbo compuesto de dos palabras. Y esos verbos entonces, siempre la tienen su forma, podemos decir, principal, su verbo principal y un
particle, le llaman a eso, una palabra que lo complementa, pero ahí era take. Así como está, ¿verdad? Okay, yes. John really leaves the country. Leaves se le agrega S. John is he, second person in singular. No. No. John, what is the correction, person. David? Third person, singular. No, not. It's second person. No, second is he. Dear person. No, it's he. Él. Porque John. Solo John. Correcto, pero está diciendo segunda persona y ahí es tercera persona en singular. No, es... Yes, Rafael. Ah. Is... Yes, ah, third person. Third person, pero se le agrega S. Yes, exactly. Tiene razón. We live se mantiene tal y como es el verbo. Is second person. Thank you, Rafael. Okay, stop. Okay. And number four, group okay. Number four. Group number four. Jaime. Nobody Jaime. Representing, yes. Explain me number 12, 13, 14, and 15. Voy a explicar la 12 yo, Alfredo. A ver si entendí. Es Lori travel to Paris every Sunday. Se le agregó S porque es tercera persona. Y... Ajá. ¿Correct o no correct? Yes, it's correct. Thirteen is I bake cookies twice a month. Allí se deja porque deja el verbo sin agregarle la S porque es este singular. Pero no solamente singular la razón, sino que porque ¿qué persona es? Primera persona. Ajá, primera first persona. First person. Uh-huh. Vaya. Yes, continue. Continue, please. David, continue. David, you all, continue. Okay. You always teach me new things. Ahí igual el verbo se mantiene en su forma base porque es segunda persona en singular. Y la última, she helps the king of the neighborhood. En esa sí se le agrega S porque estamos hablando de tercera persona en singular. Exactly. Stop the sharing, please. Okay, the attendance. Alfredo. Yes. Present. But how do you say yes or present? Present. Present, okay. Alison Margarita. She's absent. Carlos. Present. Clara. Present. Dania. Present. David. Present. Dani, Erika Michelle. Present, teacher. Francisco.
Jaime. Present. Jenny. Present. José Leonel. Jocelyn. Present. Julia Margarita. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Okay. Marco. Present, teacher. María Edith. Rafael. Present. Reina. Zulma. Present, teacher. Okay, everybody, let's continue with the next exercise. Okay, in this exercise, you write the correct third person form. Okay, we do it in couples. In couples. Wait a minute. In group of four. Ok, vamos a hacerlo en grupo de cuatro, pero esta vez solamente voy a seleccionar a un grupo que me lo presente. Ok, solo un grupo voy a seleccionar. Lo hacen rapidito, por favor, para que podamos cubrir lo del manual, porque siempre tenemos que cubrir la parte del manual. Ok. Termina study, cry, try, spy. No, ahí a tu izquierda está reflejado. Hello. Hi, teacher. Ajá, vine porque me llamaron, digan. Because I don't understand the exercise. Pero vieron en qué página es la que tenían que trabajar, ¿verdad? ¿En qué slide? Es de la guía, pero no vimos qué página no, era. No, es la guía, ese es el PowerPoint. El PowerPoint. Ajá, la presentación de PowerPoint que les mandé ahí en el WhatsApp.
Ah, permítame. Ahí está, ¿verdad? Teacher, una pregunta. Yes. A mí no me llegó eso. Tengo problema ahorita para poder ingresar porque me comparten el link, pero no, o sea, no puedo entrar. Pero o sea, no puede entrar al grupo. Ajá, por ejemplo, ayer no pude entrar a la clase. Usted, pero usted estuvo en el anterior. Usted estuvo en el grupo el sábado. Del grupo 1, estuvo en el, sí estaba, ¿verdad? Sí, teacher. Pero vaya, entonces el link, lo que usted tiene que hacer es copiarlo en, bueno, yo en mi forma personal, yo siempre tengo un grupo solo mío, pues yo, es personal. Y, excuse me. Entonces yo lo que hago es que lo copio y lo pego en ese grupo que yo tengo. Y desde ahí entro en el WhatsApp. Porque de otra forma no puedo entrar. Así hago yo cuando me mandan links o invitaciones. Tuve que pedirle a David que compartiera el link porque no me caía. O sea, nada. Que usted el link es el que no tiene. Exacto. Tuve que pedirle entonces a David. Entonces se lo voy a poner aquí, permítame. Ya se lo busco. Mientras tanto, vean si pueden accesar ahí al WhatsApp de usted, Clara. Sí, yo ya ingresé. ¿Ya vio la página, el ejercicio que tiene que hacer? Write the verbo. Sí, aquí la tengo. Vale, entonces hágalo y ya, ahorita le voy a dar el link a ella para... Ah, no, permítame. Es que no se lo puedo dar yo, ¿verdad? Porque como el link de invitación no es el mismo. ¿Cómo no? O sea, en el grupo está. Ahí estaba en el grupo. Sí, en el grupo está. Voy a ver ahorita. Va. Teacher, es que Fabiola Ramos me compartió uno, pero no aparece en el link no aparece en azul, entonces no puedo ingresar, solo como, no sé, no me aparece en azul para que me tire directo al link. Ay, yo ahorita se lo voy a poner aquí en el chat. No sé yo si le va a aparecer en azul. Y que no está en el grupo. Vaya, ahí se lo puse, véalo. Pero no estoy en el grupo, teacher. No, pues sí, pero ese es para que entre en el grupo. Ahí dice unirse al grupo. Ahí busqué sí, lo que es la... que yo me uní, pero me aparecía que ya se había vencido esa parte del grupo. Pero ahorita entonces, lo estoy poniendo en el chat. Inténtelo. Vea si le sirve, porque ese es el que enviaron para el grupo. Es el link el que le acabo de ponerle en el chat. No, teacher, no me sale nada. Porque estoy en, bueno, no sé si es el mismo grupo, CC El Pedregal. Ajá, P2 tiene que decir. Ajá, pero no me ha caído ningún mensaje. No, pero aquí en el chat. En el chat del Zoom le está hablando ella, creo. Okay, ajá, en el chat del veo. Zoom. Okay. Ahorita, en el chat de aquí, del Zoom. Se lo acabo de poner. No, pues ya está bien. Ok, ahora sí, teacher. Ya entró. Ahorita voy a entrar. Vale, entonces voy a reenviar lo del PowerPoint para que usted lo tenga. Bueno, adentro, bueno. Hija.
Hello, Michelle. Se salió de la reunión. Me está fallando el inter y me volví a meter y me quedé solita. Así que estoy viendo qué hago yo solita. Vaya, voy a ver si la vuelvo a meter. ¿En qué grupo estaba? No se acuerda. Jaime, Palacios y Yamilet. Vaya, le voy a volver a poner en el grupo. Vamos a ver. Gracias, teacher. Hola, teacher. Hello. Aquí no las puso algo difícil, teacher. Teacher. Yes, yes, I am observing. Sí, que aquí, es que lo que nos me está costando es ponerlas, teacher, como hay que poner el cuadro de texto. Como no es, es imagen, no es texto. Vaya, veamos si todos tienen que participar, ¿verdad? No sé. Sí, es que esta ya las habíamos hecho, la estoy volviendo a poner de regreso. Ah, ya lo habían hecho. Sí, sí, sí. Es que a mí se me había desordenado, que estaba bien feo. Eso sí le está costando, Marco, bastante. No habrá otra manera. Con imagen, para poner letra encima de imagen, solo así. Así se puede. Más que es PowerPoint. Ahí vamos, ahí vamos. A ver. Puede ser que estarle dando insertar, cuadro de texto. Me voy quedando aquí. Get. Solo la solo S. Es. Solo es. Sí. Puchi, cae más para abajo. ¿No le salía más fácil hacerlo con... ¿Con qué, teacher? No, con el Zoom se les iba a borrar, va. Sí, ah, pues sí, mi modo, así háganlo. Sí, es que como es una captura la que está pegada acá. Uh-huh. No sí. La podemos modificar. Entonces sí. Hay que ir haciendo la pie. Uh-huh. Drinks. ¿Y aquí, compañero? Solo ese, creo yo. Sí, no la hicimos todos en la clase porque... acuérdense que si yo lo hago, les pregunto a ustedes, pero como la pronunciación de los verbos es que ahorita no me la dirían bien, y ahí nos estaríamos, porque la pronunciación es otra cosa aparte. Fly. Por eso no lo hice así, pero ya van a terminar. Sí, ya vamos a terminar. Aquí sí, Cam, se le quita la Y y se pone IES. Es ese, ¿verdad? Sí, ese, porque también en CH. Y ahí queda con eso. Yeah. Quiero ver, teacher, y en esa, en ese de ahí que termina SS. SS. Acuérdense que ahí está ah, SS. Ese. S. S. S sería. Sí, porque también. Sí. Pues sí.
es, y es, entendía. Sí, y es. Ok, en luz se les ha olvidado la S. ¿En cuál? En luz. Después de take. Ah, sí, se ha escrito igual. Es cierto. Ahí solo ese sería. Cooks. Destroy. Ahí solo sería a ese, entiendo yo. Sí, solo ese, porque te lleva a parecida de una vocal. Dry. IES. Ahí sí sería IES. Walk, solo ese. Solo ese. Solo ese. Solo ese. Bye. Arreglemos luz. Luz sería ese. Sí. Entonces. Bye. No sé si le pueden hacer captura. ¿Y ustedes cómo hicieron ese texto? Porque todos los demás estaban con problemas porque le daban insert y de ahí cuadro de texto. Hicieron uno solo. Ajá. Jaimito nos dio la idea de irnos a la pestaña de insertar y agregar cuadro de texto. Ajá, así lo hicieron ellos. Pero yo vi que ustedes no lo estaban haciendo así. ¿Cómo no? Es que es uno solo. Ah, pues ajá. Entonces son rápidos. Bueno, gracias a la ayuda de Jaimito. Vaya, entonces ustedes me lo van a presentar solo, lo vamos a presentar solo para que lo vean, no va a haber explicación de nada, ¿ok? Okay. Ahorita voy a cerrar entonces el salón. Jaime, share your screen, please. Luz Yamilet. Ah, Luz Yamilet. Yes. No estaba compartiendo. Okay, guys. This list, this group is okay. Only check if you are the same, any question.
¿Todos lo tenían igual? No, bueno, no lo terminamos completo. Pero ahí está. Okay, stop sharing. Luz. Okay, everybody, now we go to the manual. Okay, we have something that we didn't do yesterday. And we complete today in this moment, okay? This exercise was about the activities. Remember, you have checked my email, type a letter. That is the picture, remember? Type a letter. Write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. What you are going to do is complete this, but the letter do it together. Here in the class. Okay, what do you say in the number two? What do you say in the number two? Our secretary, then she sent via email. What can be the activity? Check my email. My email. But she said, she sent. Type or types? Write. Then la tres donde dice write the report. Write a report. Write a report. Write, de escribir. Okay. Okay. Write a report. Okay, vamos a ponerle reports, porque dice send them, them quiere decir los envía, okay, them es un objeto, los envía, es, entonces quiere decir que está en plural, que okay, le vamos a poner en plural ahí, sería. Okay, our secretary writes reports, then she sent them via email. Okay. Number three. I space twice a day. I use my laptop computer. What is the activity? Write a report. Can be. Okay. I read my report. I read a report. Yes, okay. Number two, I have two space every Monday at 8 p.m. What is possible? Visit clients. I have to visit clients. I have to visit clients every Monday, okay, that's good. Celia! The meetings take place in the auditorium. Attends a meeting. Okay, attend a meeting. Or attends. Attends meetings in general, right? Attend meetings. Celia attends meetings. The meetings take place in the auditorium. Number six. What is possible? Tell me, David, tell me a sentence using any of the activities. Cruel. Mm,
Type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, organize meetings, visit clients, write a report. Organize meeting. Okay, I organize meetings. Okay, that's good. And we did this exercise very quickly. Now let's go to the next page. This is in the manual, guys. This is in the manual. Okay, page 11. Page 11. Okay, here you have a conversation. Okay, in the page 11, you have Sonia and Matt. Okay, listen the conversation. Then we select the correct verb or auxiliary. Okay, listen. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, now, according to the conversation, what is the correct in the number one? She type or types? Types. Of course. Types. Of course, that is types. And the number two, do or does she arrive late? Does. Does. Three, does she arrive early or does she arrives early? Arrive early. Mm-hmm. Arrive early. Okay. Very quickly, we did it. Okay, now let's practice this conversation. Everybody repeat. What does Dominique do? What does Dominique do? Well, she's a secretary. She is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. She is a working woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She's the first person to arrive in the office. She is the first person to arrive in the office. Okay, now practice. Rafael, you are Matt, and Zulma, you are Sonia. Begin. Okay. Sonia, begin. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, see your point. Well, she type report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Finish, teacher. Excellent. Okay, now Michelle, you are Sonia, and Marco, you are Matt. Begin. Okay.
What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, first. She's the first person. First person. First person. Okay, Luz, you are Sonia, and Jaime, you are Matt. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see the point. Well, she types, reports, and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is a first person to arrive in the office. Jaime, it's incredible. I listen like you are an American. Your English is becoming very good. Okay, Clara, so you are Sonia, and David, you are Matt. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is a first person to arrive the office. Very good. Now, Jocelyn, you are Sonia, and Alfredo, you are Matt. What does Dominic do? Well, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Actually, does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, thank you. Now, Dania, you are Sonia, and Carlo, you are Matt. Begin. What does Dominic do? Carlos? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point, Will. She types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Very good. Excellent, Dania. You did it well. Congratulations, Dania. Thank you. Okay. The last is Julia and Jenny. Julia, you are Sonia, and Jenny, you are Matt. Begin. Yeah. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day.
She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's a first person to arrive in the office. Okay, I'm not sure if Michelle, you pass. Michelle, did you pass? Hi. ¿Pasó usted? No me recuerdo. Yes. Yes. Vale, yes. Entonces solo me quedó Lady. Vamos a ver, vamos a repetir a alguien más. Marco, vamos a poner. Ok. Lady, you are Sonia, and Marco, you are Matt. Ok, begin. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Very good, guys. Very good. I see that you have good pronunciation, everybody. Okay, for tomorrow, okay, we are going to finish this. Dejamos un poquito todavía pendiente para mañana. Ojalá mañana nos abunde un poco más. Lo que les quiero decir es de que si podrían, por favor, ver el video que les mandé en el grupo. El cuanto a la pronunciación de la tercera persona. Esa lista que vimos hoy de los verbos que ustedes escribieron, la vamos a practicar mañana en pronunciación. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la vez pasada lo vimos, verdad? Que vimos las reglas de cómo ustedes pronunciaban la tercera persona, pero hoy lo vamos a volver a ver. ¿Ok? Entonces mañana vamos a comenzar con eso prácticamente, bueno, no comenzar. Pero sí, lo vamos a hacer, vamos a practicar esos verbos a que los pronunciemos bien en la tercera persona y terminar lo que nos hizo falta hoy, ¿ok? Entonces, no falten mañana. Recuerden de que la asistencia es bastante importante. Si usted falta, pues ya después no, como que le cuesta agarrar el hilo. Entonces, lo ideal es no faltar. Y si tiene, como ya les digo, una emergencia, contácteme en el WhatsApp para que hagamos un arreglo. Podemos llegar a un arreglo de su asistencia, ¿ok? Only Carlos stay, ¿ok? Have a nice night, guys. See you tomorrow. See you tomorrow, every day. Only Carlos. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night, teacher. Okay, have a nice night, Clara. Ay, se me salió Carlos, mire, ve. Oh, my goodness. Lucha Milet. ¿Tiene? Yes, teacher. Todavía no se me ha salido. No se podía quedar usted porque Carlos se me salió, mire, ve. Bien, aquí estoy todavía. Como se tardó mi modo. Mire, Carlos. Yo no sé si es que no me escuchó. ¿O será que no lo entendió? No me entendió. Ajá, que quizá va. Dígame, aprovechemos ahorita de esta consulta para decirme qué es lo que le quedó de duda de lo que el porque yo sentí que en el módulo anterior como que este tema fue el que más les costó, uno de los que más les costó. Y en cuanto a la pronunciación, creo yo que por ahí andaba también el problema, ¿verdad? ¿Usted ya vio el video? No lo he podido ver, teacher. Pero en cuanto a las reglas, no tuvo dudas. Pues por ahorita creo que por la, ¿cómo le digo? Por el PowerPoint que nos envió, nos guiamos por eso, pero quizás lo que nos falta es memorizar un poco las reglas.
Porque viéndolo, sí, ¿verdad? Lográbamos hacer todas las palabras, pero sí quizá nos falta memorizar las reglas para que se nos sea más fácil a la hora de hacer alguna actividad. Ajá, para que sea más automático, ¿va? Ajá. Para que sea automático. ¿Usted cuando hicieron el ejercicio participó? Sí, participé, pero como era yo quien estaba escribiendo, creo que en algunas me quedaba pensando, preguntando, ¿aquí cuál? Porque por el hecho de estar escribiendo, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría sí, algunas como que por lo que vimos en el curso anterior, como que ya está aquella idea en la mente. Lleva ese, oye ese, a veces dudas, pero ya como que lo estamos dominando un poquito mejor que en el módulo anterior. Vaya, lo que podía tener duda usted, por ejemplo, en la Y, si usted distingue bien cuando es Y y cuando es Y, yo les expliqué la vez pasada, hoy no les enfaticé eso, pero sí, sí lo expliqué la vez pasada, ¿cuál era la diferencia? Sí, con respecto a esa sí creo que me confundo un poquito, porque a veces le agregamos, quitamos la Y y ponemos IES, y en algunas solo agregamos la S. Ajá, entonces cuando llega S es cuando solo eché. Cuando lleva una vocal antes de la Y, ¿verdad? Sí, cuando es una vocal antes es la Y. Es la Y, ajá. Y cuando es una consonante antes es la vocal, o es la Y. Ah, pues sí, se recuerda. Ahí tenía. Sí. Se recuerda de las reglas. Ah, pues sí, entonces yo creo que en eso no hay problema, ¿verdad? Bueno, así mayor, que lo haga más rápido. Ajá, eso creo que nos falta, memorizarnos las reglas. Ajá. Porque a veces a la hora de estarla haciendo nos confundimos un poquito. Y la regla de pronunciación, pues mañana lo vamos a volver a ver. Porque hoy como que mucho nos tardamos, pero es que yo... Estoy tratando, como yo, vaya, no es lo mismo tomar un grupo nuevo, porque uno parte de que ya lo saben y ¿cómo se llama? Pero ya deberían de saberlo, pero no está tan seguro, ¿verdad? Pero como sí. Yo de ustedes, yo sé cómo yo lo dejé, entonces yo no sé cómo vienen los otros, yo no sé si los otros vienen más avanzados o menos que ustedes, entonces yo lo que tengo que hacer es nivelarlos, pero en el grupo de ustedes, el que yo tenía, hay unos muy buenos, casi todos los varones son buenos, sí, entonces los nuevos pueden sentirse un poquito así, como si no están tan así como ellos, va, podrían sentirse que están un poquito como que no les captan, porque ellos, si usted sí se fija, cuando hacen grupos, ¿verdad?, si, son bastante avanzaditos, o sea, sí. Son buenos sus compañeros. Son buenos. Quizás en la forma de enseñanza, como cada quien tiene su forma de explicar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las actividades que hacemos juntos, una compañera no sabía cómo hacíamos para compartir pantalla y se quedó al mirada preguntándonos que cómo hacíamos eso y bien así, ¿verdad? Porque en ese caso dice que ellos no trabajaban así, sino que el profesor les mandaba las capturas al WhatsApp, dice, y así hacían las actividades. Entonces es algo nuevo que ellos están aprendiendo y bueno, todos estamos aprendiendo juntos, pero ajá, sí, ellos son muy buenos. Ajá, porque en el módulo yo les enseñé todo eso. Sí, eso le comenté yo a ella, de que nosotros igual no sabíamos hacer eso y eso era algo nuevo, ¿verdad? Y poco a poco hemos ido aprendiendo. Entonces yo le digo a ella, así van a ir aprendiendo ustedes, porque ella se quedó, oh, ¿y cómo es eso? Dice, de compartir pantalla. Pero sí, están aprendiendo cosas nuevas con nosotros y creo que nosotros también con ellos. Y es que fíjese de que esa forma de que ustedes trabajen como auto reflexionando el ejercicio entre ustedes mismos, es ahí donde ustedes aprenden. Porque sí. Que el teacher les vaya diciendo todo así, no mucho. A veces sí, no lo hago mucho porque ahí es donde lleva el tiempo. Ahí es donde lleva el tiempo, porque si yo lo hago, lo comparto y ahí lo hago. Cuando yo lo escribo, se ha fijado que a veces yo lo escribo. Ese es bien rápido. Avanzamos más rápido. Ajá, pero no es lo mismo porque solo podemos decir los que me responden. Esos son los que entendieron prácticamente. Cierto. Y ahí quienes se quedan callados, ellos no, quizás a lo mejor no entendieron. En cambio, en los grupos es más personalizado y ahí sí
entiende la mayoría. Entonces es bonito trabajar así. Sí, la verdad que sí, también es bonito cuando nos pone a repetir a todos. Bueno, hoy sí creo que todos repetimos un diálogo porque nos ayuda con la pronunciación porque no, ¿cómo le explico? Nos equivocamos en diferentes palabras. Ajá. Entonces cuando usted nos corrige, nos quedamos los demás, ah, es así. Entonces cuando pasamos todos por un diálogo, creo que todos corregimos los errores que hemos cometido. Ajá, ustedes a la hora de la pronunciación. ¿Usted siente que fue mejor la práctica de hoy que lo hicieron en la clase que cuando lo hacen en el grupo pequeños? Ajá, yo sentí mejor porque nos corrigen, en cambio solo nosotros nos quedamos si es así o no es así, o lo decimos a como lo vemos. Ajá. Vaya, voy a tratar de hacer un poquito más así. Porque... Sí, en ese aspecto yo sentí que nos ayudó bastante. Ah, vaya. Ya voy a tratar de hacerlo un poquito más así para que practiquemos más la pronunciación. Aunque siempre lo hacemos antes, ¿verdad? Sí, yo siempre les modelo. Sí, siempre. Pero como sí. Siempre está eso de que no sé, ¿cómo se llama? No sé, hay palabras que se olvidan. Lo que sí, sí puedo cierto. Yo hacerlos es, para que lo estén seguras ustedes, es mandarles en audio la conversación, yo. Eso sí puedo hacerle, fíjense. Buena idea, mire, eso buena no lo idea. Había intentado. Sí. Claro. La verdad que sí. Que está yo bien, porque grabo. a veces factor tiempo, ¿verdad? Para que todos digamos algo por el tiempo que avanza rápido. Tal vez no puede alcanzarnos, pero sí, buena idea ese tipo. Sí, verdad, no lo había pensado, porque yo en donde yo trabajo en la escuela, yo hago concurso de Spelling Bee, y eso es lo que yo siempre hago, les grabo las palabras, yo se las pronuncio, y ellos les tengo de escucharlo, entonces ya se les queda. Ajá. Buena idea, mire, ve, mañana lo voy a hacer. Mañana no sé si va a haber una conversación. Ah, sabe. A mí me cuesta un poco eso, entender cuando usted está explicando algo en inglés, hay cosas que las capto, pero hay cosas que me cuestan bastante. Mire, lo mismo me han dicho todos. Escuchar, ajá. Todos me han hecho, pero yo les digo, es que fíjense de que hablarlos en español realmente no puedo, porque esa forma, mejor dicho, inglés corporativo nos pide que le hablemos en inglés. Y sí, ahí porque lo de eso que se trata de familiarizar. Esforzarse por entender lo más que se pueda. Y, pero yo siempre, si se ha fijado el vocabulario, siempre se lo explico en español al final. Sí, sí. Va, entonces ahí recompensa un poco. Vaya, pero ahí vamos. Ahí va a ir entendiendo más. Y qué bien que me dio la idea de, mejor dicho, que se me ocurriera la idea. Se le ocurrió. Con lo que me dijo, porque sí. Le había ayudado de esa forma. Y así ustedes pueden escuchar la grabación y rectificar la palabra que ustedes tienen duda. ¿Cierto? Ah, sí. Pues sí, así vamos a hacer. Vaya, pues entonces sería todo. Lucy no tiene otra pregunta. No. Sí. No. Por el momento creo que no. No, teacher. Ok. Muchas gracias. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher.